te toca mostrarte por primera vez el artista que llevas dentro, no un títere. La chica de humo, de Emanuel. He dado una percepción bastante negativa a mi persona y quiero enfocarme en trabajar bien, ¿verdad? Yo estuviera bien nervioso si me hubiera tocado la canción de Jorge. Es del papá de Alexander Acha. Mi reto para esta semana es poder afinar bien, poder apoyar bien el diafragma, poder hacer de esta canción propia, que la gente no se imagine, Emanuel. Es un reto poder decir, aquí está Jorge Alejandro cantándola. Encuentra algo que nos aleje de Emanuel y que nos lleve a quién es Jorge Alejandro. Estoy seguro que va a quedar muy contento. Jorge Alejandro de Honduras. Ay, 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 vente para acá. Georgie, vente para acá. Aquí, tranquilo, tranquilo, porque así viene rápido para acá, pero les comento que estás lastimado de un pie. Tuviste un esguince, ¿no? Por eso no pudo participar en los grupales, pero aquí está. Ay, ay, ay. Señores jueces, a ver, ¿habrá cumplido el reto? Le quiero preguntar a Alexander, te voy a decir por qué, Alexander. Porque tú creciste escuchando. Otra vez voy a empezar yo con la crítica. Tú vas a empezar, papá, porque... Lógico, mira, la rola, esta rola de tu papá, tiene 30 años, está cumpliendo 30 años. Habrás tenido, ¿qué? 3 años, 4 años, cuando escuchaste. ¿Cuántas veces la has escuchado? Y tal vez en voces de otros intérpretes. Entonces, yo quiero preguntarte la crítica de esa rola que la traes en tu ADN también. Mira, Jorge, estás interpretando una de las que yo creo que son una de las mejores, sin duda, de las mejores canciones del pop rítmico en español. Y de uno de los mejores intérpretes y performers, en mi punto de vista, independientemente de que sea mi papá, ¿no? Si yo hubiera escuchado esta canción hoy en tu voz, no hubiera pensado que es o que pudiera haber llegado a ser el hit que fue. Me faltó muchísima proyección, muchísima energía. Esta es una canción que no es tan coqueta como la hiciste tú. No es una canción coqueta. Es una canción que tiene un sarcasmo, que tiene fantasía, que tiene misticismo y al mismo tiempo tiene picardía y tiene muchas cosas. Por eso es tan completa la canción y por eso es lo que es la canción. Y todo el mundo la conoce y todo el mundo la baila. Me quedaste corto. Sabes que yo, estas cosas que pasaron en el pasado, de que te caíste, te quisiste salir, a mí eso ya me da igual. Y ahorita estoy siendo objetivo en tu performance, ¿no? Y me faltó mucha más proyección, más... Todas las frases que cantabas las hacías cortas. ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual. Y siempre está todo mal. Y yo qué sé, ¿dónde va? ¿Dónde vive? Y todo está mal. Y siempre es igual. ¿No? Entonces... Oye, ya te estaba haciendo coros, Arturo López Gavito. Sí, ya estábamos bien prendidos. Entonces, me faltó... O sea, ¿qué te digo? Mira, también mi opinión, a lo mejor... Es la más difícil para ti, ¿no? Porque yo tengo una referencia constante. No, y aparte, déjame decirte, igual que tú, Alexander, tenemos la canción de tu papá en el ADN, sí. ¿No? Entonces, es difícil, lo tenemos aquí. Dana, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Sí, te tocó una canción difícil. Yo, independientemente de la canción, me hace feliz escuchar un avance, Jorge. De verdad, felicidades. O sea, por favor, del día 1 al día de hoy, ha habido un avance en tu voz. Buena afinación. Gracias a tus maestros, gracias a tu exposición. Agradezco tu disciplina, porque por lo que he visto en la casa y todo esto, creo que eres alguien muy disciplinado y eso se agradece, en serio. Tu actitud, hiciste tuya la canción de alguna manera que dije, ok. O sea, es una canción muy emblemática, obviamente, y es difícil, Emanuel es Emanuel. Pero agradezco que le hayas dado tu toque, solamente trabajar tus apoyos en tus falsetes y sí, más energía, más proyección y que la siguiente canción nos quedemos todavía con la boca abierta porque tu avance ha ido muy bien. Felicidades. Gracias, Dana. Yo rescato eso. Señor Villalobos, el líder de los chicos de la banda. Señora Adal Ramón, le agradezco. A ver, sabes pararte en el escenario, lo cual es muy agradable. Ver a alguien que sabe pararse y bailar y todo esto. Habla con la maestra Guille para que te ayude a que tu cuello no esté así, sino que puede estar erguido y es mucho más bonito ver a alguien erguido a alguien que está así por el estrés.
Luego, tu interpretación, mira, te voy a decir, si la hubiera escuchado en una boda, no me paro a bailar. O sea, porque esta canción, pues, es muy exitosa y muy de las bodas. Entonces, así como la cantaste, ya no me paro a bailar. Gracias. Gracias. Arturo López Gavito. Mira, yo creo que Alexander fue muy benevolente con su crítica y a mí me pareció una cosa espantosa. Fue una especie como de mala caricatura de Emmanuel. No había nada. Después de todo lo que has venido haciendo en los otros dos domingos, esto fue realmente espantoso, sin proyección vocal, sin creerte lo que estabas haciendo, con tonos como semicómicos. Entonces, creo que lo puedes hacer mejor en otro momento y que ojalá y la gente en casa borre, la gente en la casa borre esta espantosa imagen de lo que acabamos. A ver, Dana. Sí, yo creo que sí, tienes toda la razón, era justo lo que sea un poco Torombolesco. Fue torombolesco, como emanado de un cómic de Archie. Viene un poco en actuar la letra de la canción. Yo creo que viene, a ver, interpretar no quiere decir que sea realmente y literalmente lo que estás diciendo. Si dices, estoy sorprendido, no haces así, sino realmente sentir lo que está diciendo la canción, como dices, pícara, es distinta y tiene más spicy, entonces... Hasta seria, a veces. Sí, es sensualona. Pero bueno, eso.